Bienvenidos a la ciudad de Comayagua. En la próxima hora les prometo un recorrido pormenorizado por los principales templos católicos ubicados en su casco histórico y heredado de tiempos coloniales. Haremos énfasis en otros monumentos y documentos históricos del municipio. Echamos a correr el video porque soy Eduardo Llanes, el turista con Honduras en la mochila. Ya comienza. Cuando los conquistadores españoles necesitaron de un poblado equidistante entre los océanos, don Alonso de Cáceres encontró el sitio ideal en este extenso valle. Su fundación coincidió con el momento más épico de la resistencia indígena contra la invasión ibérica, la rebeldía lenca comandada por el cacique Lempira en el occidente del país. Tomando en cuenta los hallazgos prehispánicos, monumentos coloniales y su pujante actualidad, esta ciudad es una milenaria huella que refleja toda la historia nacional. Tras casi 500 años de fundado, este poblado ha sido arrasado y quemado al menos dos veces. Aún así, hoy día es de las ciudades de más desarrollo y con mejor potencial industrial y turístico. Sobre su nombre, Comayagua, los registros históricos hablan de dos orígenes. Uno de la lengua lenca y que significa páramo abundante de agua. Y otro que afirma que el vocablo Comayagua proviene del término azteca, lugar que tiene comales. Cuando el adelantado Francisco de Montejo fungió como gobernador de Honduras en 1536, comisionó al capitán Alonso de Cáceres para que fundara una ciudad, equidistante entre Guatemala y Nicaragua, así como entre ambos océanos. Hablar de Comayagua es hablar de Honduras. Comayagua es una ciudad muy importante desde su fundación. Comayagua se fundó en el año 1537 por el capitán Alonso de Cáceres y por orden de Francisco de Montejo. Se pide que se funde una villa que quedara equidistante con los dos océanos. Tenemos nosotros la misma distancia al Océano Pacífico, al Atlántico, a Antigua Guatemala y a León, Nicaragua. Geográficamente, Comayagua es el centro de Honduras, esta ciudad es el centro de Centroamérica y al igual que el Ecuador es la mitad del mundo, Comayagua es el corazón de América. En su expedición, Cáceres identificó este valle con unos 390 kilómetros cuadrados. Junto a 35 vecinos españoles, fundó la ciudad con el nombre de Santa María. Era el 8 de diciembre de 1537. Esta primera fundación fue quemada por los indígenas. Luego de recuperar el control, Cáceres refundó la ciudad, pero esta vez con el nombre de Villa de la Concepción de la Nueva Valladolid. Comayagua es una ciudad que es un referente histórico de Honduras. Tenemos una ciudad dividida en dos, que es la ciudad moderna que se desarrolla al ritmo de los tiempos y la ciudad histórica que es la que conservamos como patrimonio cultural de Honduras. Fue declarada patrimonio en el año de 1972, pero nunca se hizo nada por poder recuperarlo. A partir del año de 1997 iniciamos un proceso de recuperación de lo que es el patrimonio cultural e histórico, tanto en el área arquitectónica como también en las costumbres y tradiciones de la ciudad. Pero antes de la fundación española, este amplio y fértil valle fue poblado por los más diversos y extraños seres, como la megafauna de la época de los dinosaurios, que también un día corrió por este valle. La existencia de animales gigantes en tiempos antiguos es atestiguada por los huesos petrificados encontrados aquí y que ahora se exhiben en los salones del Museo Arqueológico de la ciudad. Se cree que estos huesos pertenecieron a una especie de oso hormiguero, de tamaño gigantesco y que existió en el tiempo paleolítico. Este es un museo que trata de arqueología lenca, encierra todo lo que es la historia de Comayagua. Tenemos los diferentes periodos que ha pasado la historia en el Valle de Comayagua. Tenemos desde la era paleolítica hasta la época republicana contemporánea. Es un museo en donde se puede observar piezas arqueológicas que nuestros antepasados dejaron. Tenemos piezas de la época colonial,
republicana y contemporánea. Huesos de oso perezoso gigante, estamos hablando de miles de años de antigüedad. Esta megafauna existió en nuestro territorio hace muchos años atrás. Por medio de esa megafauna en sí es que vino el hombre poblando América. Y cuando incluso el hombre logra llegar al territorio hondureño, esa megafauna ya había desaparecido sobre la faz de la tierra. Y los huesos que tenemos aquí en exhibición fueron encontrados en las riberas del río Umuya, aquí en el valle de Comayagua, por la parte de Ajuterique. Con el exterminio de la megafauna fueron los humanos los que se apoderaron del valle de Comayagua. Se afirma que los primeros restos encontrados aquí datan de unos 3.000 años antes de Cristo. Con toda esta historia acumulada en miles de años, la ciudad de Comayagua es ahora un atractivo para la ciencia y para el turismo en todas sus formas. Su extensa gama de atractivos se la ubican entre las 10 ciudades latinoamericanas de mayor contenido histórico-religioso. Hablando ya de las iglesias, tenemos una iglesia muy bella, que es la iglesia Nuestra Señora de la Merced, donde está considerada la iglesia más antigua de nuestro país, la cual se construyó en el año 1550 y se elevó a la categoría de catedral en el año 1561. Un detalle muy importante en la iglesia es su retablo, el cual fue construido por un carpintero que se llamaba Coronado Chávez, quien después de ser carpintero se convirtió en presidente de la República poco tiempo después y por 75 años alojó en una torre de madera la maquinaria del reloj que hoy se encuentra en la torre de la catedral, considerado el reloj más antiguo de América y el número 2 en el mundo, el cual lo hicieron los árabes tras la ocupación en España. Tenemos también lo que es la Iglesia San Francisco, es la segunda orden eclesiástica más antigua de nuestra ciudad de Comayagua. Se construyó en el año 1574. Un detalle muy importante en la iglesia es que es una iglesia de una sola torre también, pero en su torre se aloja la campana más antigua de América, la cual se construyó en el año 1460 en Alcalá de Henares, que fue la tierra donde nació Miguel de Cervantes Saavedra. Tenemos otra iglesia bellísima, que es la iglesia Nuestra Señora de la Caridad de Illescas. Esta iglesia es del año 1640 y esta era exclusivamente para los indígenas y negros que vivían en nuestra ciudad de Comayagua. Es la iglesia y se destaca por alojar imágenes bellísimas, como una imagen que se llama Jesús del Triunfo, Jesús de la Burrita. La Plaza Central o León Alvarado de Comayagua es ahora la principal ventana de esta ciudad. Tras un largo y minucioso proceso de restauración, luce impecable. Esta remodelación es el mayor esfuerzo desde que fue declarada Patrimonio Nacional en 1972. El proyecto ahora incluye la conexión de los 5 templos católicos de la ciudad y sus museos y plazas, a través de paseos mixtos para vehículos y peatonales, pero con preferencia para los turistas de a pie. Debemos reconocer que Comayagua, desde el año de 1880, que dejó de ser capital de Honduras, empezó a ser abandonada también por el gobierno y por sus propios habitantes. Al grado pues que Comayagua hasta finales del siglo pasado era una ciudad abandonada, llena de sucio, de polvo, de vendedores, una ciudad desordenada. Sin embargo, con nuestro proyecto de ciudad que inicia en el año de 1998, hemos promovido una visión de ciudad bajo un proyecto totalmente incluyente que promueve un desarrollo integral en la ciudad y en el municipio entero. Eso indudablemente hace que hoy la Comayagua de hace 15 años sea totalmente diferente a la ciudad que tenemos en este momento.
Bueno, el turismo en Comayagua apenas es una actividad naciente, pero sí representa por lo menos un 10-15% de la economía que se genera en la población, porque poco a poco está fortaleciéndose. Comayagua es una ciudad que tiene más de 50 hoteles, cuando hace 15 años tenía 12. Comayagua es una ciudad que ahora tiene mucho comercio y mucha inversión en el tema de servicios. Tenemos nuevos restaurantes, tenemos nuevos hoteles, tenemos guías de turismo, tenemos tour operadoras, y eso significa porque el turismo está siendo una actividad bastante atractiva y sobre todo muy esperanzadora para Comayagua. Si iniciamos este recorrido desde el norte, nos encontramos con la Iglesia La Caridad, la San Francisco y en pleno Parque Central la Catedral. Luego la Iglesia La Merced y terminaremos al sur con la Iglesia San Sebastián. Es hora de conocer estas joyas arquitectónicas a detalle. Un poco más modesta, pero muy importante en historia, es la Iglesia de la Caridad. Esta iglesia es famosa porque durante su construcción los españoles la pensaron para que la clase pudiente pudiera estar en un lado y los indígenas asistieran a misa, pero solo podían estar en la parte posterior sin ni siquiera poder ver a quien oficiaba la misa. Conozcamos este templo católico de mucha importancia en Comayagua. Está ubicada en el barrio abajo de Comayagua. Cuenta con una pequeña plaza frontal que lleva el mismo nombre. Este templo fue construido por el obispo Luis de Cañizares desde 1625 a 1645. Antiguamente en sus alrededores vivían los indios, mulatos y pardos, quienes se encargaban del sostenimiento de la iglesia. Sin embargo, por su condición social recibían las prédicas fuera de la iglesia. ¿Y cómo era que se oficiaba la misa? En los tiempos antiguos, la misa no es como ahora en la actualidad, que cualquier persona puede entrar a la iglesia y no se le niega, ¿verdad?, entrar y recibir la Sagrada Eucaristía. Anteriormente, las personas de clase social eran las únicas que podían entrar, la clase alta social podían entrar aquí a recibir la Eucaristía, mientras que los indígenas y las personas de clase baja eran los que lo recibían desde afuera. La iglesia donde está el altar mayor actualmente tiene una ventana que ahora fue sellada. A través de esa ventana ellos podían observar al sacerdote mientras él estaba dando la misa. Entonces antes no se podía. Estamos hablando de que en esta área estaban los españoles y los hijos de españoles. Ajá. Recibiendo la misa. Recibiendo la misa, la clase alta. ¿Y en la parte posterior? En la parte posterior estaban los indígenas, sí. ¿Y las misas todavía en latín? Las misas en latín. Ahora, en la actualidad, ¿para qué está destinado esto? Siempre se siguen oficiando las misas, pueden, bueno, en todos los demás actos matrimoniales, bautizos y todo lo demás que la Iglesia Católica puede ofrecernos a los feligreses, sí se pueden hacer. En esta iglesia pueden venir todos los fieles a las misas que son oficiadas durante los domingos, igual los días de semana, ¿verdad? Y sí pueden. Ya no hay esa. Ya no hay restricciones para nadie, ahora todos somos iguales y podemos venir
a recibir la misa. Ah, ok. Y si vemos cuál es el santo en el que se construyó esta... Fundamentada iglesia, más que todo para la Virgen de la Santísima Caridad, que es la que es la patrona de esta iglesia. Igual podemos ver al Jesús Nazareno, que también en la Semana Santa salen algunas procesiones. Y un Jesús muy importante, que es el santo de la burrita. Es típico que los domingos se oficia esa procesión donde va el santo en la burrita. ¿A qué significa eso? Ese es cuando Jesús entra a Jerusalén con las palmas, la procesión de las palmas. Entonces, este santo es el que simboliza, y ese se saca los domingos de ramo en una burrita. ¿Una vez al año? Una vez al año. Una vez al año ese está destinado para esa procesión específicamente. Si te gustan los videos de Honduras en la Mochila, suscríbete, dale like y comparte con amigos. El casco histórico de Comayagua tiene al menos 5 iglesias muy importantes, todas bastante antiguas, datan desde la época de la colonia. A mis espaldas tengo la iglesia San Francisco, que es muy importante debido a que aquí se encuentra la campana más antigua de Honduras. Llegó en tiempos de la colonia en 1440. Unas 2 cuadras al este de la Plaza de la Caridad encontramos otra magnífica edificación religiosa, la antigua iglesia San Francisco. Esta construcción data del siglo XVI, consta de 2 partes separadas únicamente por una pared y varios pasadizos, el templo y un convento. Ambos fueron construidos por miembros de la orden franciscana que llegaron a Comayagua allá por el año de 1574. Una serie de terremotos ha obligado al menos 2 remodelaciones de este templo. El último ocurrió en los inicios del siglo XX. En la actualidad es el único templo de la ciudad donde no se ofician misas regularmente, pues es abierta al público únicamente durante las liturgias de la Semana Santa. Sus majestuosas fachadas son coronadas con una torre de doble piso, donde destaca la primera campana en llegar al Nuevo Mundo. Es conocida como la Campana Antoniana y fue fundida en Alcalá de Henares, en España, en el año de 1460. La parte frontal de la iglesia San Francisco es terminada por una impecable y amplia plaza que lleva el mismo nombre. Si damos un salto hacia la periferia sur del casco histórico de Comayagua, nos encontraremos con el imponente Templo de Indios San Sebastián. Ubicado en una pequeña colina entre la ciudad y el pueblo indígena de Tenguax. Los relatos populares aseguran que en el año de 1581, unos frailes mercenarios que venían de viaje desde Guatemala, con una imagen de San Sebastián sobre una mula, al llegar a la ciudad, el animal salió corriendo hasta detenerse en esta colina, de donde fue inútil bajarlo. Los frailes interpretaron que era ahí donde la imagen quería quedarse, procediendo a la construcción del templo.
En el año de 1773, la iglesia de San Sebastián fue abandonada luego de severos daños por movimientos telúricos. Fue hasta 1827 que el templo volvió a recibir almas, pero esta vez fueron las tropas federales las que se atrincheraron aquí, dada su estratégica posición en lo alto de la colina. En el año de 1957 se inició un proceso de reconstrucción de la iglesia, respetando su estilo original de cornisa triangular y doble torre. El interior tiene un retablo estilo barroco, donde resalta la imagen de San Sebastián. Este templo es muy visitado porque aquí están dos lápidas pertenecientes al obispo Hipólito Casiano Castro y la otra del expresidente ilustre hondureño José Trinidad Cabañas. De regreso al centro de Comayagua se ubica la iglesia La Merced. Fue construida en el siglo XVI y es considerada el origen colonial de la ciudad de Comayagua, pues en torno al templo se fue construyendo el antiguo poblado. La primera iglesia fue construida con los más sencillos materiales locales, como paredes de bajareque y techos de paja. Luego de una visita de Fray Marcos Pérez Sardón en 1550, un año después se autorizó la remodelación total de la estructura, por una de ladrillo y piedra de cantera. Pese a la remodelación, su fachada es muy sencilla y de escasos detalles. Apenas destacan su puerta en arco de medio punto, sobre el cual se erige una imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción. La fachada es rematada con el escudo de la Orden Mercedaria y una única torre, pues el campanario norte sucumbió a los terremotos de 1774. Al oeste de la iglesia está la Plaza de la Merced o Plaza de la Constitución, donde destaca la columna del rey Fernando VII o de las Cortes de Cádiz, pues fue construido en memoria de la jura de la Constitución Española en 1812. Este monumento fue la última obra colonial. Popularmente este obelisco es conocido como La Picota, pues se cree que en esta plaza fueron ejecutados públicamente un grupo de indios que como símbolo de rebelión intentaron destruirla. Aunque no hay estribación histórica de estos hechos, está claro que los colonizadores deseaban que los fieles indígenas al salir del templo de La Merced vieran y respetaran la corona española que lucía en la cúspide de la columna y que simboliza el poder absoluto. Indudablemente, el principal símbolo religioso colonial es la Catedral Inmaculada Concepción, erigida al costado este de la Plaza León Alvarado. Si La Merced es la iglesia más antigua de Honduras, la Catedral Inmaculada Concepción es la más hermosa e imponente construcción religiosa levantada durante la colonia. Con un estilo único, este monumento es especial por el ángulo que se quiera ver. Al igual que otros templos, en sus orígenes fue una obra modesta, hasta el siglo XVII. Hasta que por gestiones del obispo Alonso de Vargas en 1678, le dieron este toque majestuoso que ahora atrae a tanta gente. Principalmente estamos
ubicados a lo que es la Plaza Central, donde tenemos la majestuosa Catedral Inmaculada Concepción. Está considerada el templo más grande y más bello que se construyó en Honduras en el periodo colonial y única en el estilo. La catedral, su fachada es imponente, posee un estilo barroco hispanoamericano, el cual nos habla de toda una gran religiosidad, porque todo detalle emotivo que se aprecia en su fachada tiene su significado. La catedral en su interior es algo muy impresionante, donde se aprecian sus retablos laminados en oro. La construcción consta de tres naves en forma de bóveda de cañón corrido, que forman una L de este a oeste. En su interior, la catedral destaca por llevar tres retablos dorados, el retablo mayor, que es el más grande y costoso que se haya hecho en Honduras. Está organizado con 20 columnas salomónicas. Aquí destacan las figuras de San Pablo y San Pedro. Un poco más pequeños, pero de acabados impresionantes, son el retablo del Señor de Salomé y el retablo del Rosario. En sus robustas paredes y en el suelo de la catedral están enterrados varios obispos, siendo el primero el mexicano Guadalupe López Portillo, el italiano Bernardino Mazzarella y Francisco Vélez. Incluso ya está lista la cripta para el próximo obispo en fallecer. Todo parece indicar que será Gerardo Scarpone, quien incluso ya tiene enterrada aquí una pierna que le fue amputada hace algunos años, antes de salir del país, pero que ha pedido ser enterrado en este lugar. Paralelo al mundo religioso, los españoles también heredaron a Comayagua otras edificaciones que, gracias al plan maestro del casco histórico, se han ido reconstruyendo poco a poco. Una de estas joyas es la Casa Real, que fue construida en 1739 y 1741. Tenía como objeto recaudar, guardar y custodiar las rentas de la corona. Se sabe que estos tesoros se guardaban en arcones de triple cerradura, cuyas llaves las tenían igual número de encargados, por lo que era necesario juntarse todos para poder abrirlas. Desgraciadamente, volvemos a mencionar el año de 1774 y sus temblores, que destruyeron casi totalmente la magnífica estructura. Aunque ahora está recién restaurado, del edificio original solo quedan pequeños segmentos de las paredes. Frente a la iglesia San Francisco se encuentra el Museo de Comayagua, un edificio antiguo de fachada impresionante. En su interior está repleto de artículos históricos que van desde la época precolombina, la colonia y la época republicana de Honduras. Aquí se pueden ver desde antiguos jarrones, lencas, hasta artículos personales de Cabañas y Morazán, incluida la primera imprenta que llegó al país. Esta es la primera imprenta traída a Honduras. Francisco Morazán la trajo en 1828. En esta imprenta se imprimió el primer libro de Honduras, que se titula Los primeros rudimentos de aritmética. Este fue impreso en 1836. Entre las piezas que tenemos está la impresora, la guillotina y la prensa. También tenemos de Francisco Morazán, está la pintura del sacerdote que
ofició la misa en la boda de Francisco Morazán con doña Josefa, eso en 1825. También tenemos copias de un documento que elaboró Francisco Morazán, una taza que fue usada por Francisco Morazán. De cabañas lo que tenemos son las charreteras, elaboradas en bronce que fueron usadas por José Trinidad Cabañas, y tenemos el busto también de José Trinidad Cabañas. Bueno, las charreteras las usaban los generales, ¿no? En la época republicana, ellos siempre usaban esas charreteras. Todo eso era el que usaba charreteras porque era un general. Del centroamericano más grande de todos, José Francisco Morazán Quesada, se encuentra una carta escrita de su puño y letra, la que despide de manera muy patriótica y elegante con un Dios, Unión, Libertad. Si te gustan los videos de Honduras en la mochila, suscríbete, dale like y comparte con amigos. Muy cerca de la Plaza Central se ubica otro interesante museo, donde se recopila buena parte de la historia hondureña a través de retratos y fotografías de todos los gobernantes, jefes de Estado y dictadores que un día ejercieron la máxima magistratura de la nación. Es conocido como Museo de los Presidentes o Casa Cabañas, pues aquí vivió gran parte de su vida el general José Trinidad Cabañas. Por sí solo, la casa es una joya arquitectónica de estilo neoclásico, que tuvo muchos propietarios hasta que recientemente fue adaptada para este museo. Es un museo donde nosotros podemos encontrar lo que es toda la información de los gobernantes y forjadores de la nacionalidad. El museo está dividido en tres salas. La primera sala, que lleva el nombre del general Francisco Morazán Quesada, que se llama la Sala de la Federación. ¿Qué encontramos nosotros dentro de esta sala? Encontramos lo que es la información sobre las culturas prehispánicas, la colonia, independencia y anexión a México, lo que es la Federación, la República y todos los personajes que sobresalieron durante la época de la Federación, como ser don Dionisio Herrera, quien fue el primer jefe de Estado de Honduras, lo que es José Cecilio del Valle, quien redactó el Acta de Independencia, y todos los personajes más sobresalientes, como ser Francisco Morazán, la esposa de Francisco Morazán, y otros que ustedes pueden encontrar en esta Sala de la Federación. También se encuentra lo que es la Sala Republicana 1, que lleva el nombre de José Trinidad Cabaña. ¿Por qué el nombre de José Trinidad Cabaña? Porque fue el general que habitó dentro de esa casa, ¿verdad? Y la Sala Republicana 2, que lleva el nombre de Ramón Rosa. ¿Qué podemos encontrar en estas dos salas, en la Sala Republicana 1 y 2? Lo que es la información de todos los presidentes de la República desde 1824 hasta la fecha actual con don Porfirio Lobo. Este es uno de los museos más recientes en instalarse en el casco histórico de la ciudad de Comayagua. Aunque gracias al empeño de los comayagüenses, aquí en cada esquina se respira la historia colonial y religiosa. Pero Comayagua le apunta muy fuerte al turismo, siempre apoyado al potencial histórico y su envidiable posición geográfica. Turismo religioso realmente se basa lo que es el desarrollo como potencial de ciudad colonial. ¿Por qué? Porque se basa en dos fechas importantes, que son Semana Santa en Comayagua y lo que es la Feria de Comayagua, que es en honor a la Inmaculada Concepción. Todo esto gira en relación a la religión católica, la pasión y vida de Jesús, lo que es Semana Santa,
y el turismo que se ha desarrollado alrededor de lo que es las alfombras, que es el icono de la ciudad prácticamente ahora. ¿Qué son las alfombras? Pues son elementos decorativos que se hacen en las calles con aserrín teñido de colores. Se llama arte efímero. Este arte efímero pues se llama así porque dura 3-4 horas el proyecto, en el cual se trabaja 2-3 meses antes. Y lo mismo lo que es la Feria de Comayagua, que es ahora en el 8 de diciembre, también es otro de los proyectos que se está desarrollando. Nosotros como Cámara de Turismo ahorita estamos organizando lo que va a ser la primera Feria de la Navidad. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque en Comayagua, en 1536, se descubre la flor de Pascua, que es un elemento que nadie sabe prácticamente aquí en Honduras. La flor de Pascua se descubre a nivel mundial aquí en lo que es la Iglesia de la Merced de Comayagua. Y más sin embargo, lo descubre un sacerdote, un fraile Ledesma, que se llama, que es de origen mexicano. Traslada hacia lo que es México los esquejes de la flor de Pascua y se convierte en un ícono en México, que incluso la bandera de México tiene los colores rojos representando la flor de Pascua. Y ellos lo presentan como que fueron los descubridores, cuando realmente el proyecto se descubre aquí en Comayagua. Para estar acorde a las necesidades del turista, la ciudad avanza rápidamente en infraestructura turística y hay una buena cantidad de hoteles y restaurantes que hacen disfrutar de esta ciudad en cualquier época del año. Es hora de coronar nuestro recorrido por la antigua y siempre bella Comayagua. Para este fin nos dirigimos nuevamente a la Plaza León Alvarado. Esta vez subiremos a la Torre de la Catedral de la Inmaculada Concepción. Aquí está instalada una de las joyas más preciadas y originales del mundo. El reloj de péndulo más antiguo de América y el segundo más antiguo del planeta. Una vez libre de la invasión árabe, el rey español Felipe II quiso deshacerse de todo aquello que le recordara la conquista de los moros y obsequió este reloj forjado en el año de 1100 a la provincia de Honduras. Inicialmente fue instalado en la iglesia La Merced, pero una vez construida la iglesia catedral, el reloj fue trasladado hasta donde ha estado en funcionamiento hasta hoy. El reloj es algo muy significativo y muy complejo, así como ustedes lo ven. Es una maquinaria muy antigua que data del año 1100. Mi trabajo acá con la Alcaldía Municipal y Antropología e Historia es darle el mantenimiento al reloj una o dos veces al día. Esto consiste en tener el levantar las piezas del reloj, ya que ustedes lo pueden ver, es un reloj de peso. Aquí no tiene nada que ver batería ni luz. Los tres engranajes que están acá son los que funcionan dándole cuartos y la hora del reloj. Funciona a base de campanadas. A este lado mío funciona lo que es el cuarto. A cada cuatro veces el cuarto de hora, es decir, cada 15 minutos. El péndulo, que es el que hace la de los segundos. Y la hora, que es la que la cuenta acá, de acuerdo a lo que es el número de golpes. Eso es lo que suena la campana, indicando la hora. Se ajusta de acuerdo a la medida que él esté adelantado. Ahí da un cuarto de hora. Las 9 y 15 de la mañana. Esto fue construido por los árabes o moros que habían invadido España. Hay que recordar que España fue sometida a casi 800 años y pues el rey que tomó el poder en el periodo colonial en esa época, el rey Felipe II, lo regala a Valladolid de Comayagua porque él no quería saber nada de sus invasores. Ellos fabricaron esta joya del reloj más antiguo. Y aquí a Comayagua pues llega en el año 1640. Se ubicó en esta torre de esta catedral precisamente en ese año para darle el realce que se merecía a la ciudad antañona. A pesar de tener casi un milenio, este reloj solo recibe pequeños ajustes y un mantenimiento regular. Estamos hablando que en un 80% todo es original. Aquí lo único que cambiaría serían los lazos. Fueron cambiados hace 6 años
Antes era de cuero de vaca, pero hay que recordar que el cuero se pica y se pudre y se vence. Es para que pueda dar bien el horario, tiene que ser con un lazo inoxidable y un lazo curado. De acuerdo a eso tenemos lo que es la restauración y, como ustedes lo pueden observar, el reloj tiene las piezas desde el año que data, que es desde el año 1100 según la historia, y según don Mario Felipe Martínez Castillo, que fue un historiador que nació comayagüense, residió en Tegucigalpa y se hizo historiador estudiado en España. Y de acuerdo a los relatos de historia de él, sabemos que tenemos un reloj tan antiguo que cubre 917 años de antigüedad. En 917 años de existencia, este reloj solo ha estado inactivo en pequeños periodos de restauración. El último fue durante unos 4 meses en el año 2006. Pero mientras el antiguo reloj marca el tiempo desde lo alto del campanario, en Comayagua sus habitantes cada día diseñan el futuro de esta ciudad. De ahí que no es extraño su desarrollo en infraestructura e industrial. Se asegura que este valle es uno de los espacios de mayor crecimiento económico del país. La rica historia de Comayagua está marcada por el mote de burros con que se conoce a su gente. Aunque en algún tiempo esto era motivo de burla, los comayaguas hoy día viven orgullosos de ese apodo, pues aseguran que se lo ganaron por su dedicación al trabajo. Pues el burro es producto de un animal que tradicionalmente lo usaron nuestros antepasados para, sobre todo para poder acarrear el agua. En aquellos tiempos no existía en Honduras el medio de transporte motorizado, tampoco existían los sistemas de agua potable. Entonces Comayagua trataba de moverse mediante este animalito que son los burros para poder traer el agua de los ríos y abastecer los habitantes de la ciudad. Por ahí nace pues la idea de la ciudad de los burros, que dicho sea de paso pues ya no existe, solo nos quedó ya el mote pues de ciudad de los burros, pero que últimamente con la autoestima del comayagüense que ha ido subiendo, ha ido creciendo, ya el comayagüense hasta se siente orgulloso de decir que es de Comayagua y que aquí pues el animalito símbolo de la ciudad es el burro. El repicar de las campanas se extiende por cada rincón de la hermosa e histórica ciudad de Comayagua, convirtiéndose en un llamado al turismo hondureño y mundial para visitar uno de los centros históricos coloniales más elegantes y mejor conservados de América. Mientras el reloj nos recuerda los viejos y nuevos tiempos que Comayagua vive, detendemos el video por esta semana, pero Eduardo Llanes, el turista con Honduras en la mochila, queda preparando su próxima aventura.